Maldito Grinch, de seguro odias la Navidad y a todos. Es un enojón que me tienes harto, harto. Siempre estás aburrido y de malas. No te soporto, no te aguanto. Sí, así es algo que uno tiene que vivir cuando se tiene esta expresión de seriedad y reserva con una pizca de ira. Lamentablemente así es esto. ¡Hey, muchachos, muchachas, jóvenes, señoritas, amigos, cuates, mi buen y estimado suscriptor! No sé, ¿quieren que les ponga una etiqueta? Yo no soy muy fan de poner etiquetas, pero si quieren que los llame de algún modo, latinos, no lo sé, por mí no hay ningún problema, si no, seamos solo conocidos. Normalmente la gente como nosotros tiende a escuchar preguntas o frases en las que te dicen que si estás enojado, por qué tan serio, o en qué estás pensando, qué te pasa, estás de malas, y realmente no tienes ningún problema, simplemente estás normal, estás tranquilo. Pero hay personas que malinterpretan tu expresión facial pensando que realmente estás en un disgusto o en un desagrado, cuando no es así. Y miren, les puedo comprobar esto muy fácil. Sé que tengo la apariencia seria porque las personas me lo han dicho y porque hay ciertas personas en la calle también que se me quedan mirando raro o me evitan. Y no llevo una vestimenta que digas que fue causa de que la gente se evite de tal grado que se crucen de una calle a otra. Si voy así, supongo que entendería que me evitaras. Con tanto crimen en las calles, obviamente hay cierta desconfianza. Digamos que es una precaución que tiene la gente para evitar ciertos problemas. Ahí lo entiendo. Pero hay días en los que llevo un pantalón pues decente, no está roto ni nada de eso. Digamos que es una mezclilla, una camisa, zapatos. Tal vez no voy peinado. Tal vez no voy peinado. Tampoco voy a exagerar que voy muy formal o algo así. Pero aún así la gente se cruza por miedo a, no sé. Mi expresión es tan seria que la gente piensa que voy a golpearlos de la nada y voy a enloquecer. Sí, tengo mis días en los que enloquezco, supongo, como cualquier ser humano. Pero vamos. En fin, es muy común para mí y ya me acostumbré. Suele pasar que cuando algún conocido va caminando y pasa cerca, no me salude. Hay ocasiones en las que se vuelve incómodo porque yo saludo algo X, ¿no? Sencillo. Y no te contestan y tú dices, ¿qué hice? No te caigo bien, no hay problema, no te vuelvo a saludar. Pero luego piensan que tú eres el amargado, que tú siempre estás de malas, que no saludas, que eres grosero, cuando realmente no es así. Y la mayoría de respuestas que obtengo cuando yo pregunto esto es porque parezco enojado, como si, no sé, me los fuera a comer o algo así. Y el hecho de que me fueran a saludar provocase en mí algo, una explosión y que yo los mate o que los agreda, no lo sé, no entiendo. El hecho de que no me saluden, digo, tal vez si me saludas me ponga de mejor humor, ¿no lo crees? No es como que vaya a estar con una expresión y una sonrisa todo el tiempo, paseándome por las calles con una mirada así, para que todos me saluden. O sea, no entiendo cuál es el problema. Yo siento que hay momentos para todo. Actúo en base al contexto. Si estoy en un salón de clases, dependiendo del profesor y del ambiente, pues normalmente en teoría debería yo estar concentrado, serio y aplicado en los estudios, tal vez un poco aburrido, entonces no creo que pueda yo expresarme tan alegre y no, obviamente voy a parecer enojado, aunque realmente no lo esté, porque nací con esa expresión, pero si el ambiente está más relajado, probablemente suelte una que otra sonrisa, algún chiste, actúo en base a las situaciones, no siempre estoy enojado, todo se basa en cuestión de contexto. Nadie puede mantener siempre una misma actitud o sentimiento. Obviamente, si vas a una fiesta, la idea es que te diviertas y no para qué estás yendo. Tratas de desestresarte un poco, entretenerte, reír, tal vez convivir y te metes en ambiente. Si estás en un salón de clases, pues vas a estudiar. Si vas a ponerte a contar chistes todo el tiempo, te van a tachar de inmaduro. Y no es ser hipócrita, porque también me han llegado a decir, es que has de ser un hipócrita, porque aquí eres de una forma y en otros lados te comportas diferente. O sea, no, no es eso. Es saber adaptarse al ambiente. Es así de simple. Bueno, así lo veo yo. Obviamente no vas a estar de apático y serio en una fiesta, sino para qué vas a la fiesta. Mejor no vayas. Y lo mismo con la gente. A veces el nivel de confianza es diferente. Con un mejor amigo puedes hablar sin ningún problema, desenvolverte, contar chistes, reír. Incluso portarte serio y jugar con eso. O sea, es
algo muy, muy diferente a alguien que no conoces tanto, que apenas estás empezando a conocer, y no es ser hipócrita, simplemente es adaptarse al contexto. Difícilmente estoy enojado. Soy una persona que aprendió a tolerar a los demás a lo largo de los años, a respetar sus ideas y que normalmente se acostumbra a este simple hecho de que la gente te tome como alguien que siempre está enojado. Créanme que no es sencillo. Hay ocasiones en las que muchas personas se esfuerzan y están determinados a fastidiarte. Pareciera una especie de reto y lo intentan y lo intentan y te preguntan y te insisten. Después de un determinado tiempo, naturalmente te ponen de malas. Y luego empiezan a molestarte que ves si estabas de malas, que no sé qué, y relacionan todo con que desde un principio estabas de malas cuando no era así. Y yo no entiendo cómo es posible que en su lógica no puedan racionalizarlo de ese modo. Tal vez está de buenas, tal vez estaba normal y yo lo puse de malas por estar de insistente. Pero bueno, a veces piensan que es uno payaso o un amargado, enojón, egoísta, no sé. Nomás por el hecho de estar enojón, ya te ponen un resto de sobrenombres que ni van al caso. Deberían considerar que a veces hay cuestiones que uno no controla que afectan nuestro estado de ánimo. Estás pasando por una situación difícil, tal vez por eso reacciona así. Pero no sé, no creo, o sea, no sé cuál sea el problema. Hay mucha gente que creo que no lo ve así, prefiere insultarte y no hablarte, y en vez de resolver el problema, o ser un poco empático, ponerte en tus zapatos, más bien, en nuestros zapatos, y entenderte, pensar que tal vez estás pasando por algo difícil y en este momento no te encuentras muy bien. Sin importar el día o el ambiente, si recibí malas noticias, obviamente voy a estar deprimido o enojado, pero hay un cambio, o sea, se puede notar cuando alguien está triste que cuando alguien simplemente está pensativo o normal, no es como que sea muy complicado. Pero si tú no sabes cómo determinar la diferencia, entonces no es mi problema. Sí, yo sé que en muchas ocasiones parezco enojado y yo sé que muchos compartirán esa experiencia conmigo y que nos hacen preguntas constantemente de si estás enojado o no. Con el paso del tiempo aprendes a lidiar con esto y no te queda más que tolerarlo. Pero muchas canas que hay en mi cabello es gracias a eso. Que me estén pregunte y pregunte y pregunte. Basta de estarme preguntando si estoy enojado. El hecho de que me pregunten es lo que a veces me pone de malas. No es que siempre esté de malas. Es tu insistencia y ser tan irritante al estar preguntándome tanto. Simplemente déjame en paz. Si te digo no tengo nada, estoy bien, créelo. No tienes que estar insistiendo y quererme hacer un análisis psicológico cuando ni siquiera sabes de lo que estás hablando, pero bueno. Llega el punto en el que uno se desespera y entra en ira. No queda de otra. Cada quien se divierte a su manera, cada quien encuentra diversión y aburrimiento en diferentes cosas, y cada quien se comporta de manera a como cree conveniente según las situaciones. Entonces, no insistan, no molesten y dejen en paz a los demás. Por favor. Me gustaría saber qué opinan al respecto. Los tachan como alguien enojón, como alguien serio, han pasado algo como lo que yo he vivido, creen que tengo razón, que a veces el hecho de que estén pregunte y pregunte es lo que te fastidia, o simplemente ya aprendieron a tolerarlo y ya no les molesta, o tienen algún remedio, alguna forma de canalizar el enojo y tranquilizarse. Yo uso música, yo la verdad escucho música, eso es lo que siempre me mantiene tranquilo, incluso cuando esté desesperado, enojado, triste, lo que sea, música, música. ¿Ustedes creen que sea necesario tener que estar siempre sonriendo o ser muy agradable todo el tiempo? ¿Creen que eso sería mejor? Dejen sus comentarios para que les dé una checadita y ver que no soy un amargado enojón solitario. En fin, si quieren dejarle en claro a alguien que realmente no son tan enojones como ellos creen, pero que desgraciadamente nacieron con un aspecto serio, ¿por qué no le comparten este video? Tal vez los haga entrar en razón y ver cómo ustedes sufren porque no pueden evitarlo. Es algo que ya está en su naturaleza. Ya saben que para estar al tanto, tienen que suscribirse y activar la campanita. Cada vez que yo vaya subiendo videos, les va a llegar la notificación. Eso viene siendo todo por hoy, pero no me voy sin antes invitarlos a que le echen un ojo a los otros videos. Quizá encuentren algo de su agrado que pueda relajarlos y disipar su ira.